Gotas de fe y esperanza. Busca sabiduría y buen juicio. Del libro de Proverbios, capítulo 4, versos 5 y 7. Adquiere sabiduría. Desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Adquirir sabiduría. Es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Palabra de Dios. Hermanos, la clave para la victoria en Cristo y en esta vida son la sabiduría y el buen juicio que desbloquean los misterios de la vida. Por eso Dios quiere que busques sabiduría y buen juicio por encima de todo. Busca conocer y entender cómo y por qué te creó Dios. Este es un secreto del que debes participar. Hay un tremendo poder en saber que Dios desea que tengas éxito y prosperes, así como en saber que te ha diseñado para tener éxito y abundancia en todas tus esferas de influencia. Por lo tanto, no seas víctima, sé victorioso. Ese sentido de victimización no es de Dios, es del enemigo que con eso te quiere doblegar y te quiere dominar. Aquellos que seguimos a Cristo y confiamos en Él, declaramos victoria, declaramos éxito, declaramos bendición. Oremos. Padre, abre mis ojos para ver mis dones y capacidades. En la forma en que tú los ves, me opongo ahora a toda creencia que me limite. En nombre de Jesús lo declaro. Desato la voluntad de Dios sobre mi vida y sobre mi día. Permite, Señor, que el poder del Espíritu Santo me cubra con su sombra. Enséñame tus caminos, Señor, para que pueda conducir mis asuntos con buen juicio, de manera rápida y segura, y para ser sabio en todas las áreas de mi vida. Padre, permite que solo me acerquen quienes tengan buenos deseos, que sean buenas influencias para mí. Haz que la luz de tu palabra ilumine mi camino y abra puertas divinas de acceso a nuevas oportunidades. Aparta de mí el sentido de ser víctima. Y dame el sentido de ser victorioso, porque soy hijo del Padre. Soy un príncipe del Rey, de Cristo, del Señor. En ti confío, oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti tus seres queridos y amistades, te dé esa fuerza y esa libertad de declarar victoria y bendición en tu vida. Descienda sobre mí y sobre el mundo entero, hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas. Amén, misioneros, divinamisericordia.com. Los invito, como siempre, a que demos a conocer estos mensajes, hermanos, para que muchos más... Crezcan en la fe y juntos lleguemos a la eternidad. Amén.